las niñas ya comieron huevito con pancakes. Y yo me hice dos huevitos chicos con dos quesadillas. Y mi cafecito, vean, mi rico cafecito. Me lo iba a hacer de este café como que de olla, que es el que compramos. Mi hermana me lo regaló en Walmart. Ya está con saborcito de café de olla, huele súper rico. Y a veces me gusta tomarme este tipo de café, pero me dio flojera, chicos. Me dio flojera y pues, vean, aquí, para batirle a mi cafecito y que se mezcle bien. Estas cucharitas, chicos, son una chulada. Las amo, pinches cucharas, de veras. Y no se hunde porque, vean, topa. Entonces, no tengan miedo de que se les vaya. Después son cucharitas para el té y para el cafecito, ¿no? Pero bueno, ahí tengo yo mi decoración. Vean qué lindo. Qué lindo. Tuve que recorrer mi letrerito este. Que me encanta, chicos, me encanta porque la frase que tiene me gusta. Dice que... Ya les había dicho lo que dice, ¿no? Dice fueled, que viene siendo como... Pues no energetizado, ay, no sé la traducción exacta, chicos, pero dice como, sí, como energetizado por Dios y el café, por Dios y el café, pero no es energetizado, que no es la palabra correcta. Fueled, alguien por favor déjenme la traducción porque no sé cuál es la traducción correcta. Anyway, aquí está mi café, chicos, es lo que voy a comer. Y tengo ganas, chicos, ay, voy a ver si todavía están buenas estas. Estas yo las compré para las niñas y no, como que no les gustaron. Y no, pero agosto, chicos, estas ya no están... ¿Será que están malas? No creo. No creo que estén malas, chicos. Están cerradas, vean. Empanadas. Dicen que caducaron en agosto, septiembre, octubre. Dudo mucho que estén echadas a perder. Pero bueno, la cosa es de que no sé si me voy a animar a comerme una o no. Pero estas están muy ricas, a pesar de que, bueno, ya están caducadas. Que no creo que estén echadas a perder, honestamente. Pero no les gustaron, chicos. No les gustaron y como que las vi hoy en la mañana y como que dije, ay, ¿será que me como una? Pero no, mejor no, mejor no. Mejor no, mucho dulce. Ya tengo con la crema del café, que igual no tiene azúcar, pero pues es dulce, ¿no? De todos modos. Bueno, chicos, voy a desayunar. Mientras veo, no sé, a ver qué veo aquí en internet. Unos videitos. Les cuento, chicos, que... Ah, les conté por las historias. Anoche puse una alarma. Porque si ya vieron el video del canal It's Jackie, les hice un haul video de esta tienda que se llama Inspire Me Home Decor. Y la verdad yo quedé muy contenta con la calidad de las cosas. No son cosas... muy económicas. Depende de lo que compres, ¿no? Hay diferentes tipos de decoraciones. Pero voy a decir que no es una tienda muy económica. No es como una Home Goods. Que amo Home Goods. A ver si puedo ir hoy a Home Goods. Y bueno, puse la alarma porque hoy iban a lanzar un montón de cosas nuevas. Y te iban a tener restock, cosas que ya estaban sold out de hace tiempo. Entonces me metí, chicos, y yo creo que un montón de gente se metió al mismo tiempo. En cuanto se hicieron las 12, bueno, 12 la hora donde están ellos, me puse a llenar mi carrito y no sé qué pasó, chicos. Y de pronto el carrito vacío, chicos. Oh, my God. Perdí todo en el carrito. Todo lo perdí, chicos. Quedé en cero en el carrito. Que eso se me hace como mala onda, ¿no? Pero yo creo que alguna falla en el sistema por tanta gente. No sé. La cosa es que se me vació el carrito. Y había varias cositas, chicos, que realmente yo quería. Y ya después cuando quise comprarlas ya estaban sold out. Entre ellas había un cosito que es como para las toallas de papel y era de color plata y oro. Oh, súper bonito, chicos, súper bonito. Y lamentablemente no lo pude comprar. Hay un cosito de esos, chicos, para agarrar las servilletas de papel del tubito de una marca, chicos, que yo nunca la había escuchado. Para mí todo esto de decoración es muy nuevo en cuestiones de marcas y eso, o diseñadores o lo que sea. Y lo vi el otro día, chicos. Pero costaba, ¿cuánto costaba esa cosita? Costaba como $140. Hermosa. Hermosa. O sea, hermoso, 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 hermoso. En fin, vuelvo a llenar mi carrito, chicos, con cosas que quería. Sí me gasté una buena cantidad de dinero, pero
Son cosas, chicos, que nos van a durar muchos años y que vamos a estar reusando constantemente durante los años en diferentes áreas del hogar. Y bueno, yo ahorita estoy como que emocionada con esta onda, así que me fui de hocico comprando y comprando y comprando. Ya les haré vlog. Pero bueno, voy a desayunar, chicos, y nos vemos en un ratito porque me quiero arreglar también. Pues voy a pecar, chicos. Me voy a comer 2 pancakes. Chiquititos, no son muy grandes, vean. Están como ni del tamaño de mi mano. Son chiquitos. Tenía mucho que no comía pancakes, chicos. No soy muy fan de los pancakes tampoco. O sea, sí puedo comerme 1 o 2 chiquitos, pero no soy como que fan. Así como de que si vamos a un lugar de desayuno, no necesito pedirme pancakes. O los pido muy raramente. No soy como esas personas que necesitan, si van a un lugar de desayuno, que quieren pancakes con su desayuno. Yo de vez en cuando, chicos. Y bueno, le voy a echar poquita miel. Ya no la voy a poner mantequilla, chicos, porque ya de por sí. Y a las perritas les di poquito pancake del que dejó la Ori. Ay, Dios. Del que dejó la Ori. Ya les había dado y aquí siguen pidiendo. Ya sí son fans de los pancakes, chicos. Que la Ori dejó poquito. Y ten, Lulu. Acá les estoy tirando unos pedacillos. Y la Penny acá le voy a dar un pedazo más grande porque tú estás más grandota. Ya. Ya, chicos, ahora sí. Y de aquí arreglarme, me habló Rubén, chicos, que va a tratar de llegar más temprano. Quiero ir en busca de unos cojines, pero a veces en Home Goods hay bonitos y a veces no, y es cuestión de suerte. So, vamos a ver si tengo suerte, a ver si encuentro cositas y ya les cuento. Ya me di una manita de gato, de tigre más bien. Y voy a ponerme a editar en lo que llega Rubén. No sé qué hora vaya a llegar, pero bueno, yo me voy a poner a editar un ratito para avanzar en el vlog. Las niñas andan allá afuera, chicos. No sé si se alcanza a ver de aquí. Andan allá, de aquel lado. Andan jugando con la Penny. Y bueno, a ponernos a editar un ratito, chicos. Darle. Mis amores, vamos en el freeway y hay bastante trafiquito, como pueden ver. Bastante tráfico. Vamos a ir a una mueblería, a Mathis Brothers, porque ahí creo que tienen una buena variedad de alfombras, si no mal recuerdo. Y también venden como que cojincitos y cosas bonitas, así que bueno, vamos a ir a ver si veo algo por ahí. Les compramos a las niñas McDonald's porque... no van a aguantar, dije, no van a aguantar en las tiendas, con hambre, y dije, mejor les compramos un como tipo snack McDonald's, y ya más tarde, pues si vamos a comer a algún lado, pues ya, sería como otra comida para ellas. Estaba viendo aquí en internet unas alfombras, chicos, y encontré una, pero, ay, está afuera, no la tienen en stock. Todo lo que quiero, no hay nada en stock, chicos, nada en stock. Es como que la mala suerte de que no hay nada en stock. Y quiero comprar unas alfombras que estén bonitas, pero que también no estén muy costosas, porque la última que tenía, chicos, sí, era muy suavecita, muy rica, muy bonita, pero esa sí nos costó como... Bueno, la que tenemos ahorita en el cuarto, o la que estaba en el cuarto, alrededor de como de $600. No son baratas, pero están bien suavecitas, chicos. Bien, bien, bien suavecitas. Y si compro una para el área de abajo, no la quiero tan cara, porque de ser que las perras me la vuelvan a arruinar, chicos, me va a doler mucho el codo que sea una alfombra tan cara. Entonces no quiero alfombras muy caras, hasta no testar que mis amigas, las perrunas, no hagan sus vagancias y sus desmadres en la casa, ¿no? Pero bueno. So far,
I've done a good job, right, Ruben? I'm changing our home. Like, yeah, very impressed. Impressed. I picked the floors. Ay, mentiroso. Ruben, why can't you just admit that I have really good taste, like, that we both like? Yo puedo decir que tengo buen gusto, pues, en lo que nos gusta a los dos, ¿verdad? Porque tal vez mi gusto no es el gusto de otras personas, eso es entendible. Pero él siempre se quiere encasquetar los proyectos, chicos, de que él escoge y todo, pero él no escoge, chicos, él me deja escoger todo. No, no, no. Los hombres no tienen paciencia para esas cosas, chicos, no tienen paciencia para esas cosas. En fin, vamos a ver con qué suerte corremos. And then, Ruben, are we gonna go eat somewhere? Yeah. Like, meet up with your friends or no? I don't think we're gonna have time. No, es que unos amigos que viven por la casa nos invitaron a comer con ellos, pero no, no creo que vayamos a alcanzar, chicos. Entonces, I don't know what's over there in the area. Over here. Or by Hamptons. Pues dependiendo qué tan duro nos pegue el hambre, chicos. Si nos pega muy duro el hambre ahorita, aquí, pues tenemos que comer por aquí. Si nos pega muy duro el hambre más tarde, pues tal vez será más cerca del área de Home Goods, porque queremos, bueno, yo quiero ir a Home Goods. So, ya veremos en dónde nos, nos empieza a apretar la tripa, chicos. En qué tienda. Ya veremos. Y bueno, es sábado, pero les digo, está nubladito, el cielo está bastante nubladito, ¿ven? Y hay tráfico. Why is there so much traffic? Is it always like this? Sure. Siempre habrá tanto tráfico a estas horas, es temprano, son las 4:20. Quién sabe, chicos. O a lo mejor hay un accidente, ¿verdad? Pero bueno, venimos a Mathis Brothers, como les digo, chicos. Y bueno, ahorita les muestro cuando lleguemos. Córranle, vamos a tirar todo el basurero que tienen aquí. Vayan, las dos andan como de pants. Las primas. Y bueno, hemos venido, como les digo, a Mathis Brothers. Esta es una mueblería, la verdad, bastante grande. Tiene como dos pisos y la verdad está bastante, bastante grande. Vamos a ver qué nos encontramos, a ver si tenemos algo de suerte, chicos. Ya veremos. ¿Será que están tomando la temperatura todavía? ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. A ver, tiren esas cosas a la basura, niñas. Ok. Vean, chicos, encontramos esta alfombra y está súper bonita porque con la luz le da como un toque de brillito, no sé. Muy glam. Me gusta para nuestro cuarto. I really like it. Pero vamos a ver si la tienen en el tamaño que la queremos. Pero está bonita. Vean, como con la luz brilla, vean. Vean, super cool. Chicos, bueno, ahora estamos en Home Goods. Les cuento que pedimos la alfombra. Ay, changuitos, chicos, changuitos. Me encantó, chicos, porque con la luz, cuando le pega la luz, como que brilla, así como en plateado. Oh my god, súper bonita, súper bonita. Pero no va a llegar a... la van a mandar a la tienda y tenemos que recogerla como en una semana más o menos. Encontré solamente una. Por lo pronto vamos a entrar aquí al Home Goods. So, yeah. Come on. Look at the Christmas stuff. All the Christmas stuff. Come on, guys. Let's grab a cart. Oh my god, vean todo lo que tienen de Navidad, chicos. Todas las cosas lindas de Navidad. You want to push the cart, Ruben? Look at all the Christmas stuff, Ruben! Oh my god. Vean todas las cositas bonitas de Navidad. Super lindo. Vamos a ver los cojines. Los cojines. Que ando buscando como cojines bonitos, chicos, pero es difícil encontrar. Vean, esos están bonitos. Suavecitos. Hey, niña, stay right here. Orienti, stay with me. Te puedes perder. Yeah.
si no tienen como unos blanquitos, como los que arruiné por bruta. Arruiné unos, les digo. Vente. Ya llegamos a la casa, chicos. Me estoy comiendo una paleta de estas que tienen chile. Y son con sabor sandía. Oh my god, qué ricas. Ahí va esta. Ahí va esta, revolcarse en los cojines y todo. Eres una pinche loca. Pinche loca. Me voy a poner la pijama, chicos. Ya es hora de descansar. Vean. Todo el tiempo hace lo mismo. Vean. Vean. No sé por qué le gusta hacer eso. No sé por qué, pero hace eso. La Lulu. Voy a cambiar. ¡Pum! ¡Moza! 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 Lulu, ¿por qué me para las orejas? Acuéstate, acuéstate. Acuéstate, acuéstate. Este, chicos, Rubén me trajo un platito. Vean, con quesitos y galletas. Esto no es la mejor tabla de quesos, yo lo sé. Que de hecho, ese es mi propósito, chicos. Aprender a hacer tablas de queso. De quesos. Porque pues me gusta mucho de pronto cuando, por ejemplo, si viene una amiga o algo con un vinito. Vean, ahorita estoy tomándome una, me voy a tomar una copa de vino. En estos vasitos que nos regalaron. Que de hecho, ¿saben qué? El de Tania se quebró, chicos. Por accidente se quebró. Me queda nada más el de María y el mío. De Hablando en Serio. ¿Se acuerdan? Qué buenos videos. Pero bueno, Rubén me trajo este platito y vean, estos son los platitos, chicos, que compré en Hobby Lobby. Y vean, hacen que se vea, pues, bonito, ¿no? El asunto. Un poquito elegante, un poquito bonito, a gusto, para pasar el rato viendo tele, lo que sea, ¿no? Rubén está allá abajo viendo, no sé qué está viendo, chicos, está viendo como los deportes o no sé qué, la verdad. Yo no soy mujer de mucho ver deportes. Sé que hay muchas chicas que sí les gusta mucho que el básquetbol y que ver los partidos de fútbol americano y todo, pero yo no malo de fútbol, así como tipo en el mundial. Pero bueno, ya me puse mis cremas y toda la cuestión y ahorita voy a disfrutarme de estos quesitos y del vinito y pues a ver qué encuentro en la tele. Ori y Alia están viendo la película de Hubie Halloween. Y Ori ya la había visto, pero Alia no, sola, están viendo juntas. Y ahorita estaba texteando con Aubrey, preguntándole qué hizo en su día, cómo le fue. Ya me estaba platicando sobre su día. Y bueno, ahí tengo a mi compañera Lulu, que la dejé entrar ahora a ella. Me las tengo que turnar, chicos, un día uno, otro día otra, y así. Pero bueno, yo creo que aquí voy a despedir el vlog, chicos. Ya los traje conmigo un ratito en las tiendas. No pude bloguear mucho en las tiendas en esta ocasión porque andaba con las niñas. Y cuando ando con las niñas me gusta estar como más enfocada en andarlas cuidando. Y no les blogueé mucho. Cuando ando yo sola puedo más, con más gusto. Aparte no puedo andar blogueando porque también ando como a las carreras porque se enfadan. Rubén se enfada, las niñas se enfadan. Por eso no me gusta ir a las tiendas a comprar cosas como para el hogar, porque siento como presión de que se están aburriendo. Pero bueno, muchas gracias por haber estado en este vlog. No olviden suscribirse para que vean todo lo que vamos haciendo aquí en la casita, en esta nueva etapa de Jackie la señora. Jackie la señora. No, no me digan señora, no me digan señora. Eso me va a hacer sentir muy, 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 muy vieja. Y ya casi es mi cumpleaños, chicos. No hablemos de eso. Siempre jóvenes de corazón, chicos, siempre jóvenes. Les mando un besote, que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Los quiero muchísimo y bueno, ya saben que si Dios quiere nos vemos en el video de mañana.